eines Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen den deutschen Staat, das deutsche Reich. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Немецкие захватчики забредают последний срок. Нет сомнений, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. I have full confidence in your courage, devotion to duty and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. ¡Soldados! En nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Hola a todos. Hoy venimos a hablar de las drogas durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil determinar cuándo comenzó el uso de drogas en las batallas, pero se tiene certeza de que se empezó a utilizar en la Guerra Civil Americana, en la Guerra Austro-Prusiana, en la Guerra Franco-Prusiana y en la Guerra Hispano-Estadounidense. No de manera personal, dado que se sabe que evidentemente muchísimos médicos administraban a soldados morfina para que fueran todavía viables usarlos en batalla, pero son casos aislados y demás. Hablamos de otro tipo de normalización de las drogas. Un claro ejemplo sería durante la Guerra Civil Española. Vemos que en las memorias del soldado republicano Juan Alonso dice: yo, el gran cobarde, convertido en héroe gracias a una brutal borrachera de morfina. Y esto es porque al soldado Juan Alonso lo ascendieron por hacer una valerosa actuación donde iba puesto hasta las cejas de morfina. Pero como digo, estos son casos aislados. Realmente el uso de drogas como tales vendría en la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial se normalizó el uso de pastillas de cocaína con tirotricina. El problema está en que todos los bandos lo utilizaron y se normalizaba el uso en las trincheras. No era prácticamente una orden dada. Pese a que sí hay indicios de que se le entregaba a la tropa cocaína, opiáceos, y como digo, tirotricina, no era algo generalizado como tal. Esto ocurriría en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí había un gran consumo de drogas en la Primera Guerra Mundial para soportar todo el ambiente que había. Tanto que se tuvo que crear el llamado maletín de las 13 pastillas. Yo creo que no hace falta decirle a nadie el horror que fue la Primera Guerra Mundial para todo el mundo. Fue generaciones y generaciones de gente perdida. El denominado trauma por guerra o el shock shell, como se le llamaba en inglés, era algo que era totalmente inviable para el resto de generaciones. Por eso el uso de drogas fue totalmente necesario. Por así decirlo, bajo mano se distribuía muchísima cocaína, muchísimos opiáceos y muchísimo alcohol, sobre todo el alcohol. Incluso ejércitos como podría ser el de Inglaterra o el de Francia, se suministraba alcohol diariamente, obligatoriamente a la tropa. Vale, como podemos imaginar, el Solsec, cómo era la Primera Guerra Mundial, la lucha de la tierra de nadie, el salto a la trinchera que era brutal y según testimonios era lo peor que había vivido muchísima gente en su vida durante toda su vida y para el resto de su vida, debía de ser tratado con algo. En este caso sería, como hemos dicho, la cocaína, y ello permitiría a muchísimos soldados pasar este trauma a lo largo de la guerra. Tanto fue así que el robo de drogas y de fármacos a los sanitarios era corriente. De ahí que naciese la maleta de las 13 pastillas. ¿En qué consistía este maletín? Era muy fácil. En lugar de llevar un maletín lleno de pastillas con su nombre que podía ser reconocido por todos, el médico llevaba un maletín con 13 pastillas. En ellas habían pastillas para absolutamente todo. Para los nervios, para el hipocrónico, para el Parkinson, para todas las dolencias que pueden imaginar que pueden ocurrir durante la guerra. De esta manera, colocando números, el médico se autoorganizaba y si le robaban, el soldado no sabía qué pastilla había robado. No sabía si era una pastilla para cualquier otra dolencia y no para drogarse como tal o para calmar los nervios o inhibirse de la realidad. pero la más famosa sería la pastilla llamada número 9. La pastilla número 9 fue la resolutiva para todas las dolencias que podía tener el soldado. Como es obvio, el trauma que generaba la Primera Guerra Mundial, la gran escala, hacía que los soldados se hiciesen los enfermos o se hiciesen los heridos. En cuanto eso ocurría y el médico detectaba que era mentira lo que le ocurría al soldado, enseguida le aplicaba la 9, también denominada medicación y deber. Y esto era porque el médico, en cuanto podía, le daba el número 9. Así que el soldado, cuando lo pillaban, veía que abrían normalmente la casilla número 9 y le daban la pastilla. Y ya sabía que en unas horas volvería a estar en el frente. Pero claro, vosotros os preguntaréis, ¿y qué era la pastilla número 9? Pues la pastilla número 9 era simplemente laxante. Obviamente, y como todos imaginaréis, vamos a hablar del Pervitin, ¿vale? Esto era unas pastillas que se utilizaban en el ámbito social, ¿vale? No era exclusivo militar alemán, y se distribuía porque inhibía totalmente el sueño. Estas pastillas lo que hacían era darle la vida incansable al soldado. Evitaba que se durmiese y evitaba, como decimos, que tuviera que descansar para seguir el ritmo de la llamada Blitzkrieg, ¿vale? Que era una guerra relámpago, era una guerra a lo bruto. A los tanques les permitía recorrer durante horas y horas, y así de esa manera pues consiguieron vencer en varias batallas. No es que sea exclusivamente la droga la que hiciera esto posible, pero era un factor muy grande. Tanto es así que en el año 1940 el Reich, el ejército nazi, ordenó la creación de 35 millones de tabletas. Esto hizo que se repartieran por todo el ejército y que fuera tan conocido por la tropa. Cierto es que luego se redujo muchísimo el consumo debido a que, bueno, pues se extendió la fama del uso de este fármaco, de esta droga, y bueno, pues al ejército nazi pues no le hacía gracia que se emborronase su fama, ¿vale? Recordemos que para el Reich el soldado perfecto alemán era pulcro, limpio de adicciones, y por lo tanto el uso del Pervitin era totalmente contraproducente contra esa fama. Aunque oficialmente el Pervitin, o sea, la metanfetamina, que convivía con la cocaína, los opiáceos y el alcohol, se redujo, se eliminó oficialmente del Reich. Esto no fue del todo cierto, dado que se pasó, que en el año 1940 se redujo el consumo, pero aún así se fabricaba para uso en batalla más de 1,2 millones tabletas anuales de Pervitin para la tropa, porque todas las tropas, todos los oficiales seguían distribuyéndola, como digo, bajo mano a las tropas para el uso, para que pudieran seguir batallando como lo hacían. Pero el Pervitin tenía una pega muy muy grande. Sí es cierto que eliminaba totalmente el sueño de los soldados, pero el Pervitin no eliminaba la fatiga, simplemente eliminaba la sensación de fatiga y de sueño. Esto quiere decir que cuando pasaba el efecto del Pervitin, de la metanfetamina, el soldado colapsaba totalmente. Y esto era aún peor que el ritmo que quería el Reich. O sea, no es que ellos tuviesen que mantener ese ritmo después del efecto del Pervitin, es que directamente colapsaban. Y por lo tanto tenías un soldado inservible. Te servía para unas horas y luego estaba totalmente inservible. Pero aún así, para momentos puntuales, los oficiales permanecían distribuyendo a la tropa Pervitin. Pese a la imagen que quería dar el Reich de que estaban limpios de drogas, de alcohol o de cualquier adicción, lo cierto es que los mandatarios propios del Tercer Reich eran totalmente unos drogadictos. Como ejemplo, simplemente como ejemplo, dado que estaba totalmente normalizado el uso de la cocaína, de la metanfetamina y de la cocaína entre los oficiales, cabe destacar que las figuras de Göring y de Hitler eran totalmente el ejemplo a poner a la hora de drogodependientes, ¿vale? Tenemos el ejemplo de Göring, que después del golpe del Putsch que intentó el partido nazi para derrocar a la República de Weimar, Göring recibió un disparo en la entrepierna, lo cual le hizo tener dolencias hasta el momento de su muerte, y que lo convirtió durante toda su vida, durante la guerra, en un drogo dependiente de la morfina, haciéndole muchas veces incluso un perjuicio a su carrera militar. Tanto es así que muchas veces Hitler precisaba de él y él estaba totalmente drogado y no podía asistir a reuniones o no podía tomar decisiones totalmente necesarias, y que el propio Himmler utilizó esta adicción contra Göring en intentos de derrocarlo. Por otro lado tenemos, como ya hemos dicho, a Adolf Hitler, que era un drogadicto al 100%. Como sabemos, Hitler era vegetariano, era realmente un amante de los animales, no permitía que se comieran animales, no tomaba alcohol, pero sin embargo se ponía de drogas hasta las cejas. Tenemos ejemplos donde sabemos que tomaba grandes cantidades de metanfetamina, de cocaína y de opiáceos, pero en concreto Hitler llegó a ser un drogodependiente total de un narcótico llamado eucodal, que fue generado por unos laboratorios germanos del momento. Así que, en definitiva, a cualquier tipo de vitamina o de sustancia que le despertara o le mantuviese activo, era lo que necesitaba Hitler para mantenerse. Tanto es así que había muchísimas apariciones públicas donde Hitler iba totalmente drogado. El médico personal, en sus memorias, dice que Hitler tomó esta primera droga, este cóctel de cocaína, opiáceos, metanfetamina y eucodal, en un viaje que tenía que hacer para ver a Benito Mussolini, y que tomó una carga antes de subir al avión y a mitad pidió que le volvieran a meter otro chute de eucodal. A partir de entonces Hitler sería un drogodependiente hasta literalmente el momento en el que se voló la cabeza. Bueno, y aparte de esa droga, hay que hablar de la droguita de los pilotos de la Luftwaffe llamada Fliegerschokolade, o denominada como Choca-Cola, que era un chocolate que hizo un berlinés que era a base de cafeína, chocolate y nuez de cola, que era explosivo totalmente para mantenerse despierto durante largas misiones. Y digo droguita porque esa droguita ha llegado hasta hoy en día. ¿Vale? Esta droguita, este chocolate permanece hoy en día a la venta, se puede comprar, como veis, no hay ninguna pega. Bueno, el envoltorio cambiaba por entonces, os lo voy a dejar aquí. Y bueno, como digo, pues esta droga, por cierto, si queréis saber qué pasó con el cuerpo de Adolf Hitler, os voy a dejar aquí una tarjetita para que le deis y lo tengáis en otra pestaña para, en cuanto terminéis este vídeo, darle a ese para ver, y de paso pues os suscribís si os mola el vídeo. Bueno, pues este chocolate que va en unas onzas, yo es que ya he comido bastante de este chocolate, son 2 capas de 8 onzas, hay chocolate con leche y amargo, pues lo llevaban los pilotos de la Luftwaffe, como digo, se le llegó a llamar Fliegerschokolade, que significa el chocolate del piloto. Y bueno, pues se extendió su uso para mantenerse totalmente de cafeína hasta las cejas hasta hoy en día. Pero la droga no acaba con los alemanes. Cabe destacar una cosilla que os voy a dejar aquí. Sacaron hace poco, Orhan, creo que se llamaba el autor, si no lo pondrá por aquí en la portada de disco, iba a decir, de libro, que voy a dejar aquí. Es un libro que habla de las drogas en el Tercer Reich, pero al final es un poco disperso porque se le ha criticado mucho, y yo creo que tiene razón esa crítica. Es porque el autor parece un poquitín revisionista, un poco que le gusta el pollo frito, y dice que bueno, que Hitler no tiene ningún tipo de culpa por lo que pasó con el Holocausto y todo el embrollo que montó, porque iba bajo los efectos de las drogas. Intenta pues minimizar la culpa de Hitler en el Holocausto, lo cual no tiene sentido. Pero como digo, las drogas no acaban con el Tercer Reich. Y digo que la droga no acaba en el Tercer Reich porque Inglaterra y Estados Unidos se unieron al uso del speed. En este caso hablamos, por ejemplo, concretamente de la benzedrina, ¿vale? En el uso de Inglaterra podemos decir que la benzedrina se utilizó sobre todo en la RAF, ¿vale? Esta droga se repartía, pues al igual que la metanfetamina, ¿vale? Era speed, era metanfetamina. Se utilizaba sobre todo en la RAF, en la Royal Air Force de Inglaterra, y que la usaban los pilotos ya de antes de incluso de ser como oficialmente usada, porque se usó oficialmente como droga, pero en las películas pues no queda bien drogarse, y por eso en las pelis de Hollywood que nos dicen que los americanos fueron quienes ganaron la guerra junto a los ingleses y no los rusos, nos quieren mostrar, ¿vale? Pues la RAF utilizaba la benzedrina, que eran tabletas de metanfetamina, que llevaban pues una tableta con 6 a 8 pastillas de 5 miligramos por pastilla. Y bueno, se la tomaban evidentemente por la misma circunstancia que el Pervitin, ¿vale? Pero a raíz que los nazis reducían el uso de Pervitin y se la daban exclusivamente a las tropas de élite, en Inglaterra y Estados Unidos aumentan el consumo. Y por eso se tiene que llegar a decir, se estaría bien, según los últimos estudios de Henry Dale, que llegó a consumir entre 250 y 500 millones de pastillotes. Tanto es así que Montgomery utilizó esta implacable droga, ¿vale? La benzedrina, la metanfetamina, el speed, para la batalla del Alamein, donde aplastaron totalmente a Rommel. Y que, bueno, los datos de Henry Dale dicen que el 23 de octubre del 42, previo al ataque de Alamein, en el ataque inicial, se distribuyó más de 100.000 comprimidos de benzedrina entre la tropa. Y, bueno, como digo, fue aplastante. No se puede decir que todo es resultado de la droga, pero sí que fue muy, muy determinante. Y como digo, en esta incómoda verdad del uso de drogas en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no iba a ser menos, y también tiró de la benzedrina totalmente. Aunque es cierto que se utilizó desde prácticamente el comienzo, habiendo un resalto de uso durante el desembarco de Normandía, hay que destacar que su uso principal en el ejército de los Estados Unidos se debió en la etapa del Pacífico. Y tiene un sentido. Ya sabéis, los fuertes, valerosos y lo que era que estaban los kamikazes. Bueno, en general todo el ejército imperial japonés tenía la determinación de morir antes que ceder un metro del territorio y atacar a los americanos, incluso anteponiendo su vida si podía ser que se llevasen a más de uno. Esto era conocido por las tropas americanas y sabían que los japoneses iban a ir a lo kamikaze contra ellos, tanto en aviones como en infantería, y por lo tanto, diciéndolo mal y pronto, les acojonaba esta actitud. La única manera que tenían los oficiales de poder mitigar esta sensación y lograr ser valerosos contra estos kamikazes eran el uso de drogas, principalmente de esta metanfetamina. Por ello tenemos que decir que aunque su uso fue principalmente durante el Pacífico, Estados Unidos no se libró del uso de drogas en la Segunda Guerra Mundial. Casualmente, y todo hay que decirlo, los más puritanos, por no decir que no hay, que yo conozca, en ningún tipo de documento ni ningún tipo de indicio que haya encontrado a lo largo de estos años en el ejército ruso, es que se utilizase algún tipo de droga más allá del azúcar y el vodka. El uso del azúcar y el vodka mezclado para los rusos era todo lo necesario para poder combatir valerosamente. Y es que todos los enemigos del ejército ruso destacan que eran fieros en el combate. Y si esto los unimos a que no utilizaban droga, es que literalmente los rusos estaban chapados de la cabeza. Por ello, concluimos este vídeo para que sepáis un poquito más sobre el uso de drogas en todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, los principales. Así que, bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la siguiente y recordad, las drogas son malas si hay que pagarlas. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comenta, dinos lo que te parece, cuéntanos. Un abrazo a todos, hasta la próxima.